controla. Aparece Castro, recupera para Chivas. A bajar la Reina, se quiere meter, iba cayendo, sigue Reina, ya cometió falta, más bien le cometieron falta a Reina. Pedían ley de la ventaja, reclaman algunos de Pumas. Osvaldo, no va a echar, escucho, no, en la cancha. No. Uy, bueno. Es que sabes qué hizo. Después de que ya le habían marcado la falta, agarra la pelota, va y se le estrella Cabrera. O sea, Reina va y le avienta la pelota a Cabrera, se le estrella. Lo ve César Arturo Ramos, es amonestación y estaba amonestado. Yo no quiero justificar a Reina, pero el árbitro saca de quicio a cualquiera. ¿Por qué marca la falta si ya está haciendo la jugada? Puede ahí aplicar la ley de la ventaja sin ningún problema. Beneficia al infractor con marcar la falta. La debió dejar correr. Claro, Reina tiene que tener otro tipo de actitudes, pero el árbitro saca de quicio simplemente. Pues sí, imagínate, era una jugada a favor de Chivas. A ver, aquí está Reina. Marca la falta y se la avienta. No, bueno, pues sí se equivoca Reina, ¿no? Esa es de amarilla, ¿no? Esa es de amarilla y doble y adiós. Se equivoca Reina, porque finalmente, bueno, si ya te paró la jugada, tranquilo, no regresas y la cobras. Será la jugada del gol. Silbatazo. ¡Arce la prendió! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Chivas! ¡Arce otra vez aparece! El segundo de Arce como rojiblanco. Chivas se encuentra otra vez en tiro libre. El gol aquí en Ciudad Universitaria. Fernando Arce le pegó sabroso Capi Beltrán. Me parece que algo vio Arce, ¿no? Me parece que la situación de que Pigorín no ve la pelota, Pigorín, vemos cómo da todo y un paso hacia la izquierda y eso ya no le permite reaccionar y la pelota pega en el poste y se mete. Es un arma Fernando Arce en ese tipo de situaciones, algo muy importante para Guadalajara. Le ha dado dos goles ya en dos jornadas y se va arriba Chivas en el marcador a pesar de tener un hombre menos. Pues sí, le podrá tapar a Picolín. Y en el gol pasado ante Jaguares, a lo mejor el Chícharo Lozano también tuvo algo que ver. Arriba insiste Pumas. Todavía le queda tiempo para buscar algo que pueda terminar en gol, pero no. Se la quitó Israel Castro. Y Gerardo Rodríguez en la salida recibe una falta, señores. ¿Y qué? Y se va a ir. Expulsado Cabrera. Sí, segunda amarilla. Cometió la falta en un lugar innecesario. Y recibe la tarjeta roja. No estará ante Toluca en el próximo partido, ahí la vemos. Me parece que también merecida la amarilla. Un poco de la impotencia, ¿no? Que desde que da la falta, David se da cuenta de que se equivocó.